Hola, mi nombre es Luisa Restrepo. Hola, mi nombre es Daniel Giraldo Arango. Hola, mi nombre es Nicolás Romero. Soy economista de la Universidad de Antioquia. Soy ingeniero administrador de la Universidad Nacional de Colombia. Soy economista de la Universidad del Valle en Cali y actualmente estoy haciendo la maestría en Ciencias y Finanzas de la Universidad EAFIT. Y actualmente estoy cursando último semestre de la maestría en Ciencias en Finanzas de la Universidad EAFIT. Y actualmente me encuentro haciendo mi maestría en Ciencias en Finanzas de la Universidad EAFIT. Permitido desarrollar nuevas habilidades para enfrentarme a los problemas del sector financiero de una manera rigurosa y analítica, aplicando el método científico para poder ver los problemas no desde solo un enfoque práctico, sino también desde las ciencias. Dada la formación científica e investigativa que nos ofrece la maestría, podemos aplicarla para ofrecer diferentes soluciones a los problemas que afrontemos en el sector financiero y real. Como economista siempre me ha llamado la atención el sector financiero y dado que la universidad es la primera acreditada en la maestría en Ciencias en Finanzas, tomé la decisión de venirme de la ciudad de Cali para poder generar un factor diferenciador en mi hoja de vida para el mercado laboral en un futuro. Yo decidí estudiar en EAFIT dada su trayectoria y el posicionamiento que tiene en la industria debido a que esto puede ser un factor diferenciador con respecto a otros profesionales. Yo elegí hacer mi posgrado en la Universidad EAFIT porque además de la gran oferta de recursos para el buen desarrollo de mi academia, también he encontrado una oferta cultural que me permite poder compartir espacios de esparcimiento. Entre los muchos beneficios que tiene estudiar en la Universidad EAFIT, destaco sus recursos tecnológicos y sus recursos técnicos. El hecho de poder contar con el laboratorio financiero, con bases de datos bibliográficas, con repositorios, es una ventaja que nos permite estar a la vanguardia en el conocimiento.